Hola, hola. En el video de hoy les estaré mostrando las compras que realicé en Temu. Todas son herramientas de belleza y la mayoría tuvieron un costo menor a 50 pesos. Les voy a dejar los precios de este lado, así como la referencia. Además, los links los voy a dejar en la caja de información y por si quieren ir a comprar algo. Ya tengo un código de afiliación, también se lo voy a dejar aquí. Ese código solamente es para nuevos usuarios en Temu, donde les hacen un 30% de descuento. Pueden usar mi código o cualquier código de afiliación que tenga algún creador de contenido, no pasa nada. De hecho, creo que ustedes cuando se inscriben también les dan un código de afiliación para que inviten a nuevos usuarios. En caso de que no tengan a un conocido que tenga un código de afiliación, utilicen esto. Lo primero que compré fue este cepillo que se llama Multifunción. Es un cepillo que se volvió muy viral en redes. Tuvo un costo de 40 pesos con 49 centavos. Vamos a abrirlo y a ver qué tal. Lo que hace especial este cepillo es que las cerdas están separadas y esto, con esto las puedes unir o puedes peinar así, no pasa nada. Voy a armarlo aquí junto con ustedes y lo probamos. Hay de muchos colores, pueden elegir el color que ustedes guste. Y pues vamos a armarlo y luego ya lo probamos. Creo que especialmente era para cabello chino, pero dije, bueno, va a estar padre que no, de alguna manera no te ha de jalar tanto el cabello, a diferencia del cepillo, de los cepillos normales. Miren, así quedaría. No se siente agresivo o duro y siento que sí desenreda bien el cabello. No sé ustedes cómo lo vean. Parte de lo mismo del cepillo, compré este mini peine que es para limpiar los cepillos. Este tuvo un costo de 5 pesos con 98 centavos. Veanlo, que sirve para limpiar los cepillos grandes todos. En esta temporada últimamente se me cae un poco el cabello y además con el uso de suéter o con las cobijas, te quedan en los cepillos como lanitas cuando te estás peinando. Entonces este creo que puede cumplir muy bien su función. Por si lo quieren comprar. Esto son cosas que a veces no haya uno en cualquier lugar. Y pues están súper económicos. Lo siguiente para el cabello que compré fue este paquete de ligas con 100 piezas. Este tuvo un costo de 29 pesos con 54 centavos. Y lo padre de estas ligas, no sé si ya las hayan probado, es que estiran un montón y casi no marcan el cabello. Miren, vamos a probar. Muy chiquitas. Pero la verdad están súper padres. Miren. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Y queda muy bien. Y es muy fácil de quitar. No se enreda ni nada. O sea, están súper padres. Y pues si empiezas son un montón por 29 pesos. Lo siguiente que compré y me emociona mucho porque lo conseguí en oferta fue este kit de skincare. Me costó 53 pesos con 79 centavos. Pero ahorita que lo chequeé y que les voy a poner este precio aquí, está en 85 pesos con 04. Recuerden que Temu diariamente está cambiando los precios. Igual pueden esperarse a que lo vuelvan a bajar de precio. No pasa nada. O ese precio está súper bien. Este es un kit de skincare que trae un broche en forma de flor. Déjenme para que lo vean. Esto toca muy bien. Trae dos scrunchies. Trae dos scrunchies o dos donas para el cabello de buen tamaño. No son tan grandes, pero creo que ajustan muy bien el cabello. Ahorita las probamos. Dos muñequeras para cuando estemos realizando el skincare, que a veces te estás limpiando el rostro y se chorrea el agua en tus manos. Entonces me hizo algo súper práctico. Por último, trae esta diadema. Está muy bien hecha. Y yo he visto en otros lugares que la pura diadema vale 100 pesos. Esta es la diadema. Hay de muchos colores, rosa, azul, rojo, verde, de todo. Y pues trae sus scrunchies o donitas. O sea, bien, es un kit súper completo. Y yo estaba esperando a encontrarlo a buen precio. Y cuando lo dije, no, pues voy a comprarlo. La pura diadema vale eso. Y miren, súper padre para recoger el cabello. Y además trae el broche. Y las muñequeras. El siguiente que compré en Temu fue este portabrochas o un soporte para brochas. Este vamos a armarlo aquí juntos. Y este tuvo un costo de 51 pesos con 78 centavos. Vamos a armarlo a ver si no está muy difícil. Esta es la base y esta es la parte de arriba. Este lo compré principalmente porque después de limpiar las brochas, las dejaba secando en la toalla ahí junto al lavabo. Y sentía que tardaban mucho pues en secarse. Dije, voy a buscar algo para colocarlas para que no estén ahí en la toalla pues todo el día. Y este también puede servir, no nada más para secar las brochas, sino para colocarlas. Tienen su maquillaje, ¿verdad? Nada más tienen que presionarlo y ya está. Pues pueden ponerlo donde tienen sus brochas y se van a ver muy bonitas. Para probarlo ahorita,
También compré unas brochas, déjenme se las muestro. Tuvo un costo de 40 pesos con 40 centavos. Vienen en esta bolsita. Vamos a abrirla y a ver cuántas trae. Estas son las brochas. El mango es de plástico. Esto es como aluminio. Y las cerdas están muy suavecitas, la verdad. No sé qué tal funcione. Y trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 brochas. Entonces, a ver qué tal funciona. Me gustó este color verde, la verdad. Vamos a probarlas con el soporte, a ver cómo se ve. Tiene nada más, porque no se puede con una sola mano. La verdad, les caben un montón de brochas a este soporte. Pues así más o menos. Les digo que yo lo quería para secarlo, pero si no, también pues para colocarlo donde tengo mis brochas. Así quedaría. Y vamos a probar unas brochas a ver qué tal están. Prefiero que una brocha esté muy suave a que esté muy dura porque después no la puedes usar. Está muy, muy suave. No sé si las alcanzan a ver. Y estas no están tan suaves, pero sirven muy bien para el maquillaje. Se sienten muy bien, la verdad. En parte de lo de la limpieza de brochas y todo eso, compré este tapete de silicón. Me costó 32 pesos con 48 centavos. Yo pensé que iba a ser más grande, pero creo que está súper bien para el lavabo. Trae ventosas. Esto va a ayudarnos a que el agua que estemos utilizando pues no se salga y aquí tallemos todas las brochas. Creo que esto sí está bien para cuando limpien las brochas y sea más fácil para que no desperdicien tanta agua, no desperdiciemos tanta agua. La siguiente es un espejo portátil. Este tuvo un costo de 39 pesos con 48 centavos. Este no lo he visto, espero que no vaya a venir quebrado. A ver qué tal. Pues viene muy bien protegido, la verdad. Y pues este es un espejo de mano. Es más o menos del tamaño de mi mano. Este es rosa. Lo puedes colgar en la pared o puedes colocarlo en una mesa para maquillarte o para mirarte. Se me hace de buen tamaño. Se los voy a mostrar. Van a ver la lámpara. A ver si le alcanzan a notar. Y se ve muy bien. Tiene muy buen espejo. No es de aumento. Algo que yo quería desde hace tiempo era un rizador que fuera como este, que fuera pequeño, especialmente para las pestañas finales o exteriores y las interiores, porque a veces utiliza uno el rizador normal, pero se queda siempre una o dos así como, pues no se rizan del todo. Entonces es algo que yo quería comprar. Yo los he visto muy caros, o sea, en 70, 100 pesos, 120. Yo sé que también depende de la marca, pero es el mismo. O sea, yo los he visto y es el mismo. A ver qué tal se ve. No sé si alcancen a notarlo. No se siente agresivo y se siente que sí riza bien. Este tuvo un costo de 31 pesos con 98 centavos. Por si les interesa. Se siente de buena calidad. Otro producto fue estas esponjitas. Estas tuvieron un costo de 44 pesos con 9 centavos. Y son 4 y vienen con una bolsa para colocarlas. Vamos a ver si no están muy duras. Esta es la bolsita como para un regalo o para colocarlas adentro. Y yo las pedí en verde. Hay de muchos colores, lo dan muy, muy suavecitas. Esta viene como en la parte de abajo, como cortada. Esta también. Miren, todas están muy suavecitas. Entonces le sale como a 11 pesos cada una. Miren, esta es como la normal, así la, como la más popular. Entonces, hay de muchos colores y hay de, también que traen su cajita. Dije, a ver qué tal para probarlas. Y pues viene con su bolsita para un regalo o para meterlos aquí para que no se empolven. Entonces, está muy bonito. Yo las pido verde, pero hay de muchos colores. Pedí esta bolsa de maquillaje. Esta tuvo un costo de 17 pesos con 99 centavos. Pero desde que la vi muy delgadita su hule. No sé qué les parezca a ustedes. Está muy transparente el hule, pero pues a ver cuánto aguanta. Es para, pues para maquillaje. Entonces, nada más para que la vean. La siguiente bolsita que pedí, esta fue una bolsa para las toallas sanitarias. Tuvo un costo de 24 pesos con 20 centavos. Esta sí se toca gruesa. Y aquí colocas las toallas sanitarias.
Esta la compré porque ahorita estoy utilizando pues toallas reutilizables y de alguna forma no es que sean más grandes o más largas, perdón, pero hacen más volumen que una toalla sanitaria normal y pues estas no traen su hule protector. Entonces dije, está muy bien para las toallas sanitarias, aunque la pueden comprar para meter cosas chiquitas como sus labiales, su espejo. Se toca de muy buena calidad esta bolsita y pues el precio se me hace súper bien. Además, bien bonita porque trae una osita y dice Lucky, suerte. Entonces, hay de muchos colores también. Se me hizo bien para las toallas sanitarias, está súper bien. Lo siguiente que compré fueron estas uñas que son rosas como degradadas. Estas tuvieron un costo de 20 pesos con 48 centavos. Traen su pegamento tipo sticker. Traen una mini lima. Estas se llaman minimalistas o minimalistas. Y déjenme pruebo una nada más para que vean cómo es. Son rosas, pero en la parte de abajo son más transparentes. Entonces se ve como degradada la uña. No sé si la alcancen a notar. No están tan largas, aunque bueno, sí están largas, pero las pueden adaptar. Bueno, para mí sí se me hacen largas, pero no son tan largotas, pero las pueden adaptar pues con la lima o cortarla, no pasa nada. Y pues vienen de un buen tamaño, miren, no vienen tan anchas o tan chiquitas que no nos quede. Que traen 24 piezas, traen un montón. Los siguientes son estas uñas, tuvieron un costo de 25 pesos con 48 centavos. Y pues principalmente ahorita que está muy de moda que los moñitos y todo se me hicieron muy cute o coquete. Además de los moños, también estas traen su pegamento en forma de sticker y su lima para que las podamos arreglar o limarnos nosotros las uñas para colocarlo. Vean estos brillos que trae. Vean la forma, se pueden también limar o cortar. Pero ellos, por 25 pesos estas uñas, vean, están súper bonitas. Vean la del moñito. Ahorita las mido para que vean. Traen su moñito, o sea, están súper kawaii, o sea. Déjenme a ver cómo se vería. Si se las puedo mostrar. Hay una disculpa, falta arreglar mis uñas. Pero vean, o sea, qué bonito. Déjenme les muestro la uñas que traen moñitos. O en el medio creo que me quedaría. Están súper bonitas. Por 25 pesos, miren, traen un montón de brillitos. Lo último que compré, una funda para almohada de satín. Ya tengo un video donde hago una funda de seda. Este tipo de funda nos ayuda a que no se marquen mientras estamos durmiendo las costuras de la almohada o si se arruga o algo. Vamos a ver qué tal. Un costo de 70 pesos con 28 centavos. A mí de 50 centímetros por 90 centímetros. Yo la compré pensando que pudiera quedarle a una funda normal, pero realmente no chequé la medida. Y ahorita que estoy haciendo el video, me acabo de dar cuenta que es para una almohada para una cama y más económica que cuesta 50 pesos, es para una cama matrimonial. La ventaja, bueno, primero es una, nada más. Una sola tiene el costo, en este caso, de 70 pesos. Hay de 50 y va variando el tamaño de la almohada. Vean el tamaño de la almohada y todavía sobra un poco de espacio. Pero queda apenas, o sea, queda apenas. Entonces se me hizo súper barata, la verdad, para el tamaño de la funda. Si quieren comprar una matrimonial, pues no sé si la más chica o la mediana, vean las tallas, fíjense. Siempre les he comentado de que se fijen en las medidas y en las referencias de las personas que ya compraban el producto, pero sí se toca de muy buena calidad. Espero que la lavada no cambie el tono ni nada, pero se ve muy bien. Si tienen alguna duda de cómo utilizar el código de afiliación o de cómo registrarse o cualquier cosa, déjenme en la caja de comentarios, yo los contesto con gusto. A pesar de que este es mi tercer video de compras en Temu, ya he realizado otras compras. No sé, pues si les interesa cosas de la casa, cosas del hogar, regalos. ¿Ya han comprado en Temu? ¿Qué les ha parecido? ¿Si les ha gustado? A mí sí me gusta, encuentras de todo. Y pues como les comento, vean referencias, vean videos, vean fotos y comentarios para que les llegue el producto que realmente esperan. Esto sería todo por el video de hoy. Si les gusta este tipo de contenido, denle like, suscríbanse, eso me motiva a crear más videos. Espero y se encuentren muy bien, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.